Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Es un gusto para mí saludarte desde la Iglesia de Circunvalación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Lección 5 para el sábado 22 de octubre, titulado Resurrecciones antes de la cruz. La incondicional obediencia de Abraham fue uno de los casos más notables de fe y confianza en Dios que se encuentran en los anales sagrados, con la sola promesa de que sus descendientes poseerían Canaán, sin la menor evidencia externa, siguió a donde Dios lo llevaba, cumpliendo plena y sinceramente las condiciones de su parte y confiando en que el Señor cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue a donde Dios le indicó que era su deber ir. Pasó por el desierto sin terror, vivió entre las naciones idólatras, con el único pensamiento: Dios habló, obedezco su voz, Él me guiará y me protegerá. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 516. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de vida. Solo Él, solo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir: tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículo 18. Y Mensajes Selectos, tomo 1, página 354. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. El deseado de todas las gentes, página 312 y 313. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!